seeing the unseen, knowing the unknown, a dreaming the undreamed. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Tu Frecuencia, en donde, bueno, platicamos de cine principalmente, ¿no? Hoy vamos a hablar de una directora, porque, bueno, pues ya viene el 8 de marzo, así que vamos a hablar todo el mes de directoras, actrices y en general, la mujer en el cine, ¿no? Vamos a tratar de abarcar varios temas, así que van a ser cuatro programas bastante, bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a compartir aquí el programa. Y bueno, recordarles principalmente en nuestras redes sociales, porque si no, luego no nos contactan. Y pues bueno, recuerden que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como @acústica_radio. También estamos aquí en nuestro canal de Facebook, que es Acústica Radio. Y bueno, también no olviden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de todos los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Además, si prefieren escucharnos, pues pueden suscribirse a nuestros canales de podcast. Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en TuneIn, y por ahí creo que por ahí es todo, ¿no? En fin, espero que estén terminando bien su martes y que, bueno, estén comenzando bien marzo, que pues ya es el tercer mes del año, así de rápido se pasa esto. qué triste, pasa rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de una directora, que ya hablamos de una película la vez pasada. Vamos a recordar un poquito de esta película, porque nos va a servir como que de ejemplo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A pesar de que, bueno, primero vamos a empezar con una que es anterior, ¿no? Pero sí vamos a recordar la de la que hablamos la semana pasada. Y pues bueno, no, vamos a hablar hoy de Sofía Coppola. Ella, pues bueno, es directora, guionista, productora y fue actriz, ¿no? Ya últimamente se dedica nada más a producción y guión, ¿no? Y dirección, ¿no? De películas, ¿no? Para los que tengan ahí la curiosidad de dónde salió de actriz, cuando era niña, por ejemplo, salió en El Padrino 1, 2 y 3. En algunos salió como extra. Ya después empezó a salir como un poquito más, pues un poquito más de diálogos, ¿no? En sus papeles, ¿no? por ahí hay una aparición que, bueno, tal vez todos los fans de las películas de Star Wars digan, ¿a poco es ella, no? ¿No se acuerdan de la película del episodio 1 de Star Wars, las que sacaron en el 99? Por ahí no sé si se acuerdan de Sachi, ¿no? Que era la, ¿cómo decirlo? La doble de Padme, pues es interpretada precisamente por Sofía Coppola. O sea, es un dato curioso para todos los que no sabían eso. Pues ahí está, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí pues no tuvo mucha, ¿cómo decirlo? Pues futuro, ¿no? Siendo actriz. Por una, por otra cosa, ¿no? Pero bueno,
ya decidió mejor concentrarse en lo que también le apasionaba, ¿no? Que finalmente siendo pues hija, ¿no? De Francis Ford Coppola, que finalmente pues es un guionista, productor, director también. Y bueno, es de los grandes, ¿no? También bueno, ya después hablaremos de, ¿no? Pero bueno, concentrémonos hoy en Sofía, ¿no? Hola, hola, Fidaniel, qué bueno que andan por acá. A lo mejor ya vieron películas de Sofía Coppola, si ya vieron alguna, pues dejen ahí el título. No les digo el link porque ya sería demasiado. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Bueno, otro dato curioso de ella, por ahí dicen que es prima, ¿no? De Nicolas Cage. No sé de dónde, pero bueno. Y bueno, vamos a ver un poquito de sus películas, ¿no? Hoy vamos a empezar con una película que se me hace bastante intensa y bastante, ¿cómo decirlo? Emocional, emotiva, nostálgica, por los encuadres y la producción de la dirección, ¿no? Que también tuvo, ¿no? La dirección de fotografía, ¿no? Y bueno. Vamos a hablar de una película de 1999 que se llama Sí, Perdidos en Tokio. Ahorita vamos a recordar un poquito de esa película, porque bueno, es pues tiene lo mismo, parte de esencial, ¿no? Que podemos decir lo que ya es como que una marca, ¿no? Que tienen en ciertas películas ella, ¿no? Vírgenes Suicidas de 1999 es, digamos, lo que su entrada fuerte al cine, porque finalmente, pues sí, fue una muy buena película que tocó temas bastante delicados y oscurones, ¿no? Que es precisamente, pues, el suicidio, ¿no? El suicidio en adolescentes jóvenes, ¿no? Y a pesar de que, bueno, en la película pues no se encuentran o no dan así como que mayores explicaciones, ¿no? Y bueno, esta película protagonizada por Kirsten Dunst, ya vi que estás aquí, Daniel. Págame mis 500 que te presté. Y ándale, ya te cayeron. Buen espacio para hacer la petición, ¿eh? Y pues bueno, esta película, les digo, está, ¿cómo decirlo? Pues tiene bastantes, pues, temas, pues, fuertes, ¿no? Como es un poco la depresión, el no entender, a los jóvenes también, ¿no? Por parte de la sociedad, los padres, incluso los noticieros, ¿no? O los mismos doctores, ¿no? Que según ahí en esta película, pues sacan a un especialista que es interpretado por Danny DeVito, aunque una participación súper rápida. Bastante rápida su interpretación, pero finalmente es, pues podría decirse que clave, ¿no? Los comentarios que hace, ¿no? Te voy a cobrar yo a ti. No, no sé qué es eso. Yo vivo abajo de una roca, así que no me entero de nuevas tendencias o de modas o cosas que estén pasando por ahí en el mundo. Bueno, de tendencias así extrañas, ¿no? De otras sí me entero, ¿no? Pero bueno, vamos a un poquito de la historia, ¿no? En esta película tenemos a una familia que son bueno, está conformado por los dos padres y por cinco hermanas, ¿no? Por cierto, hay guerra. Sí, te digo que hay tendencias o noticias de las que no me entero, ¿no? Pero sí, pues tampoco, ¿no? Y pues bueno, les digo, está en esta familia, ¿no? Que son los Lisbon, conformada por los dos padres y por cinco hermanas, ¿no? El padre es maestro de matemáticas en la escuela a la que ellas asisten.
Y pues bueno, las cinco hermanas, tenemos a la pequeña, que es Cecilia de 13 años, Lux de 14 años, Bonnie de 15 años, Mary de 16 y Therese de 17 años. Bueno, hay la película empieza luego en drama, porque bueno, la niña pequeña de 13 años pues tiene un intento fallido de suicidio, ¿no? Se corta las venas y pues está en una tina y pues llena de agua, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que la logran rescatar y se la llevan a un hospital. Digo, voy a soltar algunos spoilers aquí, así que si no la han visto, pues es como que para que les quede la intriga y vean la dirección de fotografía también, ¿no? Porque bueno, influye mucho eso, ¿no? La manera en la que está pues las tomas, el color y todo eso, ¿no? Ya, ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que los doctores, bueno, el doctor que ¿Puedes repetir el nombre de la peli? Bueno, estoy hablando ahorita de Vírgenes Suicidas de 1999, dirigida por Sofía Coppola. Y bueno, aquí esta niña que tiene 13 años, bueno, niña entre comillas, ¿no? Porque ya digamos que a los 13 años pues ya está en la adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia, bueno, muchos que vivimos ya esa época, algunos ya la olvidaron, algunos todavía están atorados en ella y pues otros la recordamos con nostalgia, ¿no? Por situaciones o por vivencias, ¿no? Que tuvimos en ese entonces, ¿no? La cosa es que cuando es rescatada y llevada al hospital, pues el doctor le hace una pregunta que es bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Poco empática para ser un doctor, ¿no? Le pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí, cariño? No es lo suficientemente grande para saber lo dura que puede ser la vida. Y pues la niña le contesta, obviamente, doctor, nunca ha sido una niña de 13 años. Pero ya no nos identificamos, estamos rucos, dice Daniel. Pues sí. O sea, y la respuesta, ¿no? Que le da Cecilia, ¿no? O sea, obviamente, doctor, nunca ha sido una niña de 13 años. O sea, en primera, es un doctor hombre, ¿no? O sea, no se puede poner en la piel, en la experiencia, en las vivencias de una niña de 13 años, ¿no? Aparte de todo, ¿no? Y pues es bastante, bastante complicado esto, ¿no? Porque, bueno, después la lleva con un psicólogo y el psicólogo, el especialista, entre comillas, digámoslo, les dice, ¿no? No creo que Cecilia quisiera acabar con su vida, ¿no? Yo siento más que fue un acto de desesperación, ¿no? Y pues su recomendación que hace es que interactúe, ¿no? O socialice con hombres, ¿no? De su misma edad, claro, ¿no? Porque bueno, también digamos lo que su educación o su círculo social, ¿no? Que eran más sus padres, eran, ¿cómo decirlo? Bastante protectores, ¿no? O sobreprotectores en ciertos puntos, ¿no? Porque bueno, la película está ambientada en los 70s, o sea, tampoco es como que, bueno, no era una época tan fácil, ¿no? Porque estaba toda esta rebeldía, ¿no? De los 70s todavía estaba un poco, no sé, entrando más fuerte lo de las drogas y los movimientos hippies y todo esto todavía andaba por ahí, ¿no? O sea, tenían cierto temor los padres, pero la sobreprotección pues tampoco era la solución, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que bueno, en el vecindario pues eran las cinco chicas pues bastante llamativas, ¿no? Porque bueno, todas eran bastante bonitas, ¿no? Y era lo que les hacía extraño a los cuatro niños que están, digámoslo, recordando toda esta historia, ¿no? Que decían cómo el maestro de matemáticas y su esposa lograron engendrar a estas cinco chicas, ¿no? Y pues bueno, si no han visto la película, véanla y van a entender más o menos por qué estos cuatro chicos que están narrando la historia y están recordando esto, pues lo dicen, ¿no? Y pues bueno, ya que nos gusta soltar spoilers y de aquí se desencadena toda la trama, vamos a hablar de un poquito de este tema.
Gracias a la recomendación de este especialista, pues los padres hacen una fiesta, ¿no? Para que pues las cinco hermanas convivan con hombres, ¿no? De su edad. Y pues bueno, aquí en esta fiesta se ve un poquito, digamos lo que la sobreprotección que les dieron, pues no fue la indicada, ¿no? Porque en lugar de encerrarlas y no explicarles las situaciones, los cambios hormonales y todo este tipo de educación que es esencial para que no haya, ¿cómo decirlo? Pues problemas a la larga, ¿no? Digámoslo así. Es mejor explicarles la situación a que por curiosidad, pues ellas o ellos investiguen por su lado, ¿no? Y pues se nota mucho en esta fiesta, ¿no? Porque no es una timidez normal, ¿no? La que tienen los hombres por ellas, ni ellas por los chicos, ¿no? Pero, ante todo, se nota la apatía que tiene Cecilia, la niña de 13 años, por la fiesta, ¿no? Siente que bueno, está nada más, ¿no? No está tomado, no la toman en cuenta, ¿no? Realmente, a pesar de que, bueno, se preocupan por ella, pues nada más es como que, ah, sí, vamos a preocuparnos por ella, ¿no? Y bueno, la siento que tal vez la depresión, digo, esto ya es un punto de vista mío, siento que tal vez la depresión o lo que traía ella, pues ya era más de entablar conversaciones, ¿no? No nada más de hacerles una fiesta, ¿no? El detalle, bueno, ya contando este super spoiler, pues bueno, ella sube a su habitación y pues decide aventarse, ¿no? De la ventana. Y pues muere ahí, ¿no? Y pues bueno, aquí es cuando se desata todo el caos en la familia, ¿no? Porque bueno, tienen que enfrentar la pérdida de esta niña, de una de las hermanas. Y bueno, aparte de eso es el shock, ¿no? De la sociedad, que también igual tienen que enfrentar un poquito de que en su vecindario haya pasado esta situación. Y pues bueno, gracias también a esto es que se empieza a hablar un poquito más del suicidio, ¿no? En la escuela y pues ya entregan papeletas y pues digamos lo que también hubo un problema de pues a la familia, ¿no? Digamos lo que ya estaba marcada por el suicidio de una niña, ¿no? Que bueno, también no es nada fácil, ¿no? Y pues ya es lo que contaban los que están narrando la historia de los cuatro niños. Y es que gracias a todos esos panfletos, pues ya tenían como que, pues veían, ¿no? Si todas las demás hermanas tenían esos síntomas, ¿no? Veían si su rostro reflejaba tristeza, si se alejaban de los demás, y todo eso, ¿no? O sea, ya estaban al pendiente, y no al pendiente de ayudar, sino al pendiente de ver si ellas, pues expresaban algo de esto, ¿no? Y bueno, contándoles un poquito más, ¿no? Ya que regresaron a la escuela, ya que pasó el suicidio de su hermana, pues todo parece que como si nunca hubiera pasado, ¿no? Prácticamente, ¿no? El padre pues está viendo un juego de fútbol, la mamá parece que es la única que está sufriendo depresión, las hermanas pues actúan como si nada, ¿no? Como si ya lo hubieran superado. Y bueno, ya es cuando entra en la historia del supergalanazo de la escuela, que bueno, se fija en Lux, ¿no? Que es la hermana de 14 años, el papel que interpreta Kirsten Dunst. Que por cierto, un paréntesis de producción, Sofía Coppola, cuando estaba haciendo el casting para la película, pues le llamó la atención, ¿no? Precisamente, ¿no? Kirsten Dunst, porque bueno, también ella había actuado antes en algunas películas infantiles y bueno, digamos lo que este era su primer papel serio, ¿no? Que ella interpretaba. Y pues bueno,
Cuando vemos la interpretación de Kirsten aquí en esta película, pues vemos que la mirada, ¿no?, que tiene ella, es bastante, ¿cómo decirlo? Pues refleja tristeza, ¿no? A pesar de que haya, pues, una sonrisa en su rostro, pues se nota, ¿no? Como que cierta tristeza en sus ojos, ¿no? Y eso es como que, digamos, lo que le llamó también la atención a Sofía Coppola y dijo, bueno, que quede, ¿no? Y era como que arriesgarse, ¿no? Porque ambas era como que su, digamos, lo que su debut más fuerte, ¿no? En el cine, un reto. Y pues bueno, aquí la película también está bien ambientada con la música. Vemos ahí música de Phoenix, un grupo de allá de Estados Unidos, o Air también, que también hace como que la banda sonora. Y pues bueno, vemos aquí como pues digamos lo que adolescencia, pues sí les está pegando bastante, ¿no? A las chicas, más porque en su casa pues las tienen encerradas, ¿no? Y pues bueno, llega un momento en el que de plano, digo, por ciertas situaciones que no voy a adelantar porque son spoilers muy grandes, pues los padres deciden encerrarlas de plano en su casa, ¿no? A las 4. No les permiten ya ni siquiera ir a la escuela, ¿no? Y al papá pues ya lo suspenden de la escuela porque pues de plano, o sea, ¿cómo dejó que sus hijas ya no fueran a la escuela, ¿no? Y pues bueno, aquí se ve como la depresión también ya estar encerradas pues también les causa estragos, ¿no? Ellas ya no salen al exterior para nada, no tienen contacto con gente. Y pues viven a través de revistas, ¿no? Ven así cómo pasan en su imaginación, ¿no? Empiezan a volarse, que viajan y todo esto viendo las revistas, ¿no? Y pues bueno, tenemos a los cuatro amigos que estaban siempre viéndolas porque eran los vecinos de enfrente. Y pues ellos tratan, ¿no? De hacer contacto con ellas, ¿no? Para platicar con ellas y animarlas, ¿no? Pues bueno, el título lo dice, Vírgenes Suicidas, así que bueno, se imaginarán qué pasa después, no les voy a adelantar ya más spoilers, pero bueno, pues la película ya al final, pues siempre recuerda, ¿no? O al menos es lo que tratan de dar como que un ejemplo a la sociedad, ¿no? Digo, el mensaje, ¿no?, de esta película, que bueno, tampoco es subestimar la depresión de los adolescentes, no porque digan, es que estás muy chico para tener depresión, nada más es tristeza, ¿no?, o ponte a hacer otra cosa y ya distráete, ¿no? También es eso, ¿no?, ponerles más atención en esas cosas. Y también habla un poquito de crítica, ¿no?, acerca de la sociedad, cómo se vive. Porque, bueno, finalmente los cuatro amigos parece que son los únicos que se acuerdan de estas chicas. Y digamos, lo que les importa, ¿no? Que las situaciones, ¿no?, que pasaron todas ellas, ¿no? Aprendieron, ¿no?, también a conocerlas, porque, bueno, se encontraron el diario de Cecilia y así empezaron a conocerlas un poquito más, ¿no?, y de las situaciones que pasaban adentro de su casa. Y pues bueno, para terminar esta película y esta recomendación, pues es una película bastante cruda al final. No tiene explicación realmente la situación por la que ellos pasaron, o qué las llevó a hacer las cosas que hicieron. Y pues bueno, ya al final dicen que a pesar de todo lo que escucharon, los rumores, las digamos, vivencias, ¿no?, que encontraron, ¿no?, en el diario y todo lo que llegaron a conocerlas, pues a pesar de tener todo eso, pues jamás van a encontrar los pedazos para unir la verdad, ¿no?, o ella o a ellas, ¿no?, todo lo que vivieron, ¿no?, o qué las orilló a hacer lo que hicieron, ¿no?
En fin, una película bastante, bastante recomendable para verla, con mucha atención. No solo por la historia, sino también para que vean la dirección de fotografía, porque influye mucho, ¿no? Ciertas tomas, la iluminación que utilizaron, pues reflejan eso, ¿no? Nostalgia. Así que vean con atención todos estos detallitos. Pónganle un poquito de atención a la música, porque también, pues va a la par, ¿no? Todo esto está bastante, bastante bien armada la película, ¿no? Así que bueno, aquí está esta recomendación, Vírgenes Suicidas de 1999, ¿no? Y pues vámonos con otra, porque se nos acaba el tiempo, así que vámonos con otra película que, bueno. Bueno, la película esta que les decía de Vírgenes Suicidas no está tan sencilla de encontrarla en plataformas, a menos que tengan Apple TV. Así que, bueno, si tienen Apple TV, pues vayan a verla. Y si no, pues búsquenla en descarga digital, en las tiendas en línea, o si quieren formato físico, pues ahí denle una ojeadita, ¿no? Y pues bueno, hay otra película que está bastante interesante. Bueno, vamos a hacer el pequeño recordatorio, ¿no? Antes de pasar a esta, porque es más reciente. Y hablando de nostalgias, humillando a los pobres. No, pues es que si googleas aquí el nombre de Vírgenes Suicidas, sale ahí donde verla. Y dice aquí, ver ahora en Apple TV. Así que, pues ahí están. Y pues bueno, vamos a otra, a la pequeña recordatorio, pequeño porque ya hablamos de ella la película, la de la semana pasada. Nada más es para seguir con el ambiente de nostalgia y ver el rumbo de la dirección que estaba tomando Sofía Coppola, ¿no? Y bueno, Perdidos en Tokio con Scarlett Johansson y Bill Murray, que hablamos la semana pasada, pues está bastante interesante, ¿no? Cómo pues la iluminación, la música, ¿no? Y también aquí la actriz, ¿no? Scarlett Johansson, que representa como la juventud, la inocencia, ¿no? Igual que Kirsten Dunst, ¿no? En la película de Vírgenes Suicidas, ¿no? Y en la película que sigue también habla, bueno, buscó una actriz, ¿no? Que reflejara lo mismo, ¿no? Que es la juventud, la alegría, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y bueno, lo que les platicaba la vez pasada, ¿no? De Perdidos en Tokio es una película que pues habla de dos personas perdidas, ¿no? Y no necesariamente que es porque están en una ciudad desconocida, ¿no? Sino que están perdidos en su vida, ¿no? Y que pues entre los dos pasan como que, digamos, lo que aprenden un poquito, ¿no? Acerca de la vida, ¿no? Y de cómo sobrellevarla y pues no mejorarla, sino que pues a vivirla, ¿no? Simplemente, ¿no? Y pues bueno, si no la han visto, esa película Perdidos en Tokio está bastante, bastante recomendable también. Vean sobre todo también lo que les digo, la producción en cuestiones de iluminación, la manera en la que están las tomas grabadas, cómo te presentan la soledad. Y también, pues vean lo bonito de Tokio, ¿no? Los templos y todo esto, ¿no? Que también tienen mucho que ver con la historia, ¿no? Y pues bueno, vámonos a la otra, que este fue como que un paréntesis de recordatorio. Y pues bueno, la próxima recomendación que tenemos es una película que se llama Somewhere. O bueno, como la tradujeron en español, le pusieron un título que nada que ver con eso, que se llama En un rincón del corazón. Y pues bueno, para mí, no sé, siento que le hubieran dejado mejor el Somewhere que este. Pues bueno, esta película habla de un actor que muy famoso, no dicen
cómo se volvió famoso en la película, ni qué película se hizo para ser tan famoso. Nada más se dicen que es un hombre, actor muy famoso, que tiene dinero, fama, todavía es respetado, conocido y todo esto, ¿no? Pero, aquí viene el pero, digamos lo que en la película lo presentan como detenido, ¿no? Vemos nuevamente la dirección que quiso darle pues Sofía Coppola, ¿no? A la historia, a la trama y a la vida de este cuate, ¿no? Este actor. Porque bueno, él, les digo, tiene su fama, ¿no? Tiene dinero, pues es un mujeriego, está divorciado, pero tiene una hija, ¿no? Y bueno, nuevamente, lo que sí es que maneja más esta película como cine independiente. En cine independiente, ¿cómo lo reconocemos? la manera en la que está filmado. No se ve tanto en la producción en cuestiones de cámaras. Como lo vemos también en los movimientos de cámara. Regularmente, en mucho cine independiente, no en todo, tampoco es que sea una regla, pero muchas tomas son cámara en mano, ¿no? Así se le dice cuando tienen, por ejemplo, la cámara y se ve un poco el movimiento, ¿no? No es una toma fija donde no se mueva la cámara, ¿no? Y eso da como que un ligero dramatismo, ¿no? Y da un contexto diferente, ¿no? A las tomas en las que se presentan esta cámara en mano, ¿no? Como se le dice. Y pues bueno, también podemos ver más el simbolismo, ¿no? De las cosas, porque bueno, tenemos a este cuate con su auto último modelo, un Lamborghini me parece que es, no, no, un Ferrari. Y bueno, lo vemos, para empezar en la película, cómo está probando el bueno, no probando, digamos lo que está corriéndolo, ¿no? Pero pues está en un círculo, ¿no? Y eso es como que lo que les decía, ¿no? Un simbolismo. Es como que su vida repetitiva, ¿no? Que es mujeres, alcohol, fiesta, filmar algo. Y esa es su rutina. Y por eso es como que el lenguaje de toda esta película que habla, ¿no? De que este cuate está estático, ¿no? A pesar de que, bueno, sigue haciendo como que películas, comerciales, entrevistas y todo esto, pero pues todo es lo mismo, ¿no? Hasta que, bueno, pues se presenta a su hija, ¿no? Y aquí tenemos otra vez, una vez más, a la representación de la inocencia, de la fresquitud, juventud, alegría, que representa Elle Fanning, ¿no? Que es la actriz que tenemos aquí de protagonista, que es la hija, ¿no? De este actor atorado en su vida, ¿no? Elle Fanning, para los que no sepan, es la hermana menor de Dakota Fanning, ¿no? A ella, bueno, ya la recordaremos en películas un poquito más en su vida adulta. Y también, no sé si han visto Maléfica por ahí. También hizo el doblaje en inglés de mi vecino Totoro. apareció en Babel. No sé, tiene muchísimas películas, ¿no? Ya en su haber. Así que, pues bueno, en esa película de Somewhere, o como le pusieron, les digo, en un rincón del corazón. Pues ella representa algo diferente, ¿no? En la vida de este cuate, a pesar de que, bueno, aún teniendo a su hija a su lado, pues sigue siendo un mujeriego, ¿no? Para hacer una pequeña pausa, pues bueno, también tiene unas escenas que, digamos, lo que no son escenas tan fuertes, pero sin embargo, pues tampoco es que sea una película para niños, ¿no? O para jóvenes tan chiquillos, ¿no? Bueno, tiene dos escenas ahí, que sí,
son simbólicas, ¿no? Porque representan que incluso las relaciones con sus mujeres, pues ya lo aburren, ¿no? También, o sea, su vida está tan, tan cotidiana y aburrida que incluso eso lo duerme, ¿no? Pero mi única queja aquí es que, bueno, están estas chicas bailando, bailando para él, y la escena dura 2 minutos, ¿no? Es más, una escena dura 3 minutos, o sea, prácticamente te echas toda la canción. Y bueno, yo digo que, bueno, para hacer una película, una escena simbólica, pues está bien, ¿no? Pero echarte toda una canción de Foo Fighters, la de Hero, pues también no es como que necesario, ¿no? Bueno, esas son las únicas críticas que tengo aquí para estas partes, ¿no? Hola Sara, estoy hablando de una película que se llama Somewhere, o bueno, hoy es un especial de la directora Sofía Coppola. Ahorita estamos hablando de una película que se llama En un rincón del corazón, le pusieron aquí. Es del año 2010. Y pues bueno, hace ratito hablamos de Vírgenes Suicidas, ¿no? Del 99. Una película un poquito cruda, pero bueno, está interesante. Y pues bueno, aquí la llegada de su hija, regresando un poquito. ¿Qué tienes contra Foo Fighters? No es contra Foo Fighters, es contra la escena, ¿no? Les digo, o sea, están, digo, ya literalmente, pues tiene dos, dos bailarinas aquí, y se avientan, les digo, prácticamente es toda la canción. Y para hacer un símbolo, está simbolizando esta escena que, bueno, tiene a dos chicas ahí, incluso eso lo aburre y se duerme. Pues refleja eso, ¿no? Que su vida es aburrida, ¿no? A pesar de que tiene fama, tiene dinero, pues no sabe qué hacer con ella, ¿no? Y pues bueno, siguiendo un poquito con la trama, ¿no? Ya que llega su hija, pues empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Aunque bueno, también se tarda bastante en darse cuenta de todo esto. Y no es hasta que, bueno, su ex esposa, ¿no? Prácticamente le dice, cuídala. Ahí nos vemos. Y no es como las típicas películas como la de La Roca, ¿no? Que le dejan a su hija, o su hija más bien se escapa con él. No, es más como que quiero yo un respiro y hazte cargo, ¿no? De nuestra hija, ¿no? Y bueno, también ahí vemos a lo que les digo, lo que refleja, ¿no? Elle Fanning, pues la inocencia y la frescura en la vida, ¿no? De este cuate. Y pues bueno, aquí está la decisión, ¿no? Si va a cambiar su modo de vida, va a seguir igual o qué onda, ¿no? ¿Qué decide hacer? Una película bastante, bastante interesante, que nuevamente les digo, está en la manera en la que presenta la historia Sofía Coppola y la dirección, ¿no? También tenemos la fotografía que está bastante, bastante interesante. Y pues bueno, son 2 semanas que tiene ahí que pasar con su hija. Y pues él la lleva, ¿no? Prácticamente a su gira, se la lleva a Italia. Pues ella prepara comida, juega, no sé, videojuegos y se la pasan bien, ¿no? Pero bueno. Ya que pasan estas 2 semanas es cuando viene la decisión grande, ¿no? ¿Qué va a hacer, ¿no? ¿Qué hará él? ¿Seguir con su vida sin avanzar a ningún lado? ¿O cambiarla, ¿no? Y ver qué puede hacer, ¿no? Con su hija también. Y bueno, súper recomendable esta película si les gustan un poquito de este cine. Tuvo buena recepción la película, la verdad, porque bueno, presenta un poquito diferente estas situaciones, ¿no? De decisiones y cambios de vida, ¿no? Y bueno, vámonos con una recomendación más antes de que terminemos con el programa de hoy. Y es una película que tiene que ver con la sociedad actual, también es de Sofía Coppola. Y bueno, esta película está basada en una historia real y nos salimos del contexto completamente del cine, ¿cómo decirlo? Cine de arte, cine de culto, algo así.
Porque bueno, Vírgenes Suicidas es una película que si bien no es de culto, ya es una película pues emblemática, ¿no? De la adolescencia, los problemas que llevan los sentimientos, las depresiones, las tristezas, las alegrías que tienen los adolescentes y que pues hay que hacerles caso, ¿no? Y Perdidos en Tokio, pues sí, es una película cine de arte, ¿no? Así la ponen, ¿no? Y saliéndonos completamente de todas estas películas y este género, pues vámonos a una película que tiene que ver con la sociedad actual, que es el, ¿cómo decirlo? El desear la fama, idolatrar demasiado a alguien, ¿qué más podemos decir? Pues sí, idolatrar demasiado a alguien y querer demasiado el lujo, ¿no? Y la cómo viven, ¿no? Los artistas y los famosos, ¿no? Que finalmente es lo que vemos ahora, ¿no? Con todas las redes sociales, cómo los famosos publican su vida, publican sus lujos, publican sus viajes, su ropa, sus joyas y todo lo que utilizan y vemos cómo la sociedad joven, o sea, los adolescentes, los niños, las niñas, pues se ven influenciados por todo esto, ¿no? Y pues el descontrol, ¿no? Que hay también en algunas partes y en algunas, pues, círculos, ¿no? De la sociedad, ¿no? Es una película que se llama Ladrones de la Fama, del 2013. Bastante diferente a estas películas que mencionamos anteriormente. También es de Sofía Coppola. En esta fue dirección, bueno, fue dirigida y aparte escribió el guión. Pero está basada en hechos reales, en un artículo de Vanity Fair de Nancy Joe Sales. Que pues precisamente este artículo narra la historia de cinco jóvenes obsesionados con la fama y el lujo. Que bueno, aparte de todo, tenían incluidos a dos hombres que se dedicaban a vender ciertas cositas, ¿no? Y estas cositas, pues, bueno, en la película, para empezar, los nombres de los integrantes de esta banda, pues fueron modificados, ¿no? Así que si quieren buscar la historia real, ahorita les digo cómo la busquen, ¿no? Les digo, Ladrones de la Fama. Pues trata de cinco jóvenes, un chavo y cuatro mujeres, cuatro chicas que pues se dedican a robar, literal. Y no es una historia como, ¿cómo decirlo? Esas de la estafa maestra o Ocean's 12, Ocean's 11 y esas, ¿no? Sino habla de el deseo de tener los lujos de los artistas, ¿no? Vemos aquí al papel de Rebeca, ¿no? Que digamos lo que es la líder, ¿no? De este grupito, ¿no? De jóvenes, pues ya delincuentes, por así decirlo. Pues sí, literalmente eran delincuentes. Que, pues bueno, obsesionado por la fama, hace que bueno, incluye, ¿no? A Mark, que es el chico nuevo en la escuela. En esta vida, ¿no? De tomar objetos de valor que no le pertenecen. pero bueno, ellos empiezan por autos que están abiertos, ¿no? Se checan si las puertas están abiertas y ven que hay de valor, ¿no? Por ejemplo, encuentran carteras, encuentran dinero, encuentran droga, se llevan un carro porque está abierto y tiene las llaves, ¿no? Pues se meten a una casa de un conocido de Mark, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Y pues lo piensan, ¿no? Por ejemplo, Paris Hilton, ¿no? La primera víctima, ¿no? Recuerden que ese es un caso real, ¿no? Por muy extraño que parezca, ¿no? Y se le ocurre a Rebeca, ¿no? A ver, Mark, búscate la casa de Paris Hilton. Porque va a ser una fiesta en tal lado y pues no va a estar en su casa, ¿no? Vamos a ver si tiene las llaves abajo del tapete, ¿no? Y pues van,
Como saben, pues muchas casas de famosos aparecen en Google Maps. Así que pues la buscan en Google Maps y se van a la casa, ¿no? Y pues sí, por muy extraño que parezca, encuentran las llaves abajo del tapete y se meten a la casa, ¿no? Y pues ahí encuentran pues todo clase de lujos, ¿no? Pues sabrán que Paris Hilton, pues no es que tenga poquitas cosas, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde empieza todo el caos, ¿no? De esta banda de jóvenes. Porque bueno, empiezan a entrar a casas de famosos, ¿no? A llevarse cosas, relojes. Pero principalmente, pues están ellos interesados en la moda, ¿no? Que ellos utilizan, ¿no? Que los famosos utilizan. Las joyas, los zapatos de marca, sombreros, vestidos y todo esto, ¿no? La cosa es que cuando entran a las casas, pues se prueban las cosas, pues se pasean por la casa, ¿no? Dato curioso de producción de esta película. Cuando Sofía Coppola encontró la historia, pues se le ocurrió, ¿no? Que era una buena, pues historia, ¿no? Para hacer la película. Y pues bueno, contó con el apoyo, ¿no? De Paris Hilton, que aparece también en la película. ¿Y por qué les digo contó con el apoyo? Porque bueno, también todas las tomas que se hacen como en la casa de Paris Hilton, pues fueron hechas realmente en la casa de Paris Hilton, porque los dejó entrar, ¿no? Les presentó pues los closets y todo esto, y aparte de todo, pues a Sofía le enseñó, ¿no? Las cintas reales de cuando los cacharon, ¿no? A estos jóvenes en las cámaras de vigilancia, ¿no? La cosa es que, bueno, vemos cómo, pues son captados, ¿no? En videocámaras, pero también, pues no es que los agarren luego, luego, ¿no? Y es como que, digámoslo, dejar que se confíen, ¿no? Para que cometan más de estos atracos, y pues tener más casos, ¿no? Y más pruebas, ¿no? En contra de ellos, ¿no? Y pues bueno, esta historia pues le pareció bastante interesante a Sofía Coppola porque bueno, dijo que se acerca mucho a la cultura actual, ¿no? Lo que les decía. Pues vemos cómo las redes sociales están bombardeadas de pues la cultura de los famosos, ¿no? Qué tenis usan, qué nueva línea de ropa sacaron ellos mismos y todo esto, ¿no? Y pues bueno, para no hacerles larga la historia, no contarles toda la película. Pues vemos cómo estos jóvenes, aparte de todo, pues disfrutaban, ¿no? Disfrutaban de las redes sociales, de ser el centro de atención, y pues subían a sus fotos, ¿no? Con collares, con dinero, con ropa, con todo lo que se robaban de los famosos. Se tomaban fotos y las subían a Instagram, a Facebook, ¿no? Y esperaban los likes, ¿no? Porque, pues bueno, tener pues algo de Chanel, ¿no? Tener collares finos, tener no sé, todas estas marcas finas, ¿no? Pues era bastante pues llamativo, ¿no? Y pues bueno, solitos se pusieron la soga al cuello al subir tantas fotos de sus extravagancias, ¿no? Sí, sí fueron agarrados, sí fueron apresados, sí los cacharon. Porque bueno, Lindsay Lohan, Orlando Bloom y Paris Hilton pues presentaron ahí sus respectivas denuncias con pruebas en videos y todo esto, ¿no? Y pues bueno, vamos, que las sentencias fueron de risa, por así decirlo, porque bueno, si bien les dieron condenas, pues las sentencias fueron cortas, por así decirlo. Digo, las multas sí fueron bastante subiditas. Pero bueno, por ejemplo, la cabecilla de la banda fue sentenciada a 4 años de prisión, que fue el castigo más severo para todos los atracadores estos. Pero, ya saben cómo es esto, pues cumplió 1 año y 4 meses en prisión nada más, ¿no? Ya después la soltaron, ¿no?
respectivas multas y trabajo social, ya saben, ¿no? El chavo, pues, como fue el que declaró todo esto, pues recibió una sentencia de 180 días, de los cuales solo cumplió 30, y bueno, más bien esta fue la chica, ¿no? Que bueno, también. Había una chica que ya era medio famosona porque estaba haciendo un reality show. ¿Por qué? Porque bueno, ella era hija de una modelo. Y bueno, estaban haciendo un reality show de ella, ¿no? Y pues salía ahí, pues era su hija, ¿no? Así que bueno, ya era famosa, ¿no? Antes de hacer todo esto, ¿no? Y pues bueno, ella ocupó una celda contigua a Lindsay Lohan cuando estuvo presa, porque bueno, Lindsay Lohan había sido detenida por manejar en estado de ebriedad, ¿no? O sea que imagínense, ¿no? La que atracó su casa, pues estuvo en la siguiente celda, ¿no? Y pues bueno, la multa que tuvo que pagar ella fueron 600 mil dólares a Orlando Bloom, ¿no? Porque bueno, aquí en la película explican que a Orlando Bloom le robaron relojes, bueno, varios relojes, Rolex, ¿no? Varios Rolex. O sea que, pues imagínense, ¿no? Bastante, bastante mal le fue a Orlando Bloom, ¿no? Bueno, ya con el pago de la multa, pues, se compensa un poquito, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta visión que le dio Sofía Coppola a esta historia. Aunque bueno, tampoco es que haya, bueno, en la publicación de Vanity Fair tampoco es que hayan indagado demasiado en la vida privada de estos cuates, ¿no? Digo, algunos se deslindaron completamente de los crímenes, dijeron que fueron utilizados, unos dijeron que estaban ebrios y que no recordaban nada. Que pues llegaron ahí y pues ya cuando recobraron la conciencia, pues vieron que estaban en la casa de Paris Hilton. O sea, bastante mal sus excusas, ¿no? Pero bueno, vemos que finalmente su castigo fue muy poco. Por haber sido condenados a prisión, pues unos cuantos días no creo que hayan sido suficientes, ¿no? Y pues bueno, Sofía Coppola dejó al final un comentario donde pues una de las atracadoras pues cuenta su versión de los hechos, ¿no? Por así decirlo. Y cuenta un poquito de lo que quiere hacer ella en su vida, ¿no? Bastante enredada su explicación. Y pues bueno, de ahí se quiso hacer más famosa, ¿no? Simplemente vemos cómo, pues, hay algunos que no aprendieron la lección, ¿no? Y pues no vemos arrepentimiento tampoco en algunos de sus comentarios que ellos hicieron, ¿no? Así que bueno, pendientes con estas situaciones que vemos de los digo, los que tengan hijos, los que tengan hasta adolescentes. Recomendaciones que vimos hoy: Vírgenes Suicidas de 1999, problemas de depresión, tristezas que pasan en la adolescencia y que son como que un tema que creo que está bien que deben hablar los padres con los hijos, los amigos con los otros amigos cuando vean así que andan en estos pasos, ¿no? En estos, pues sí. Pasos oscurones, ¿no? Y pues bueno, en esta otra película que les digo, Ladrones de la Fama, pues que tampoco, o sea, está bien que les guste seguir a sus personajes famosos, ¿no? A sus actrices, a sus actores, a sus cantantes favoritos, ¿no? Pero tampoco es para que idolatren tanto la vida que llevan, ¿no? Sí, está bien tomar algunos ejemplos de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo trabajan duro, ¿no? Para tener esa vida, ¿no? Pero tampoco, pues, querer ser ellos, ¿no? Digamos que hay límites, ¿no? En lo que debemos de ver en estas conductas, ¿no?
Y también, pues las redes sociales, ¿no? Aquí el mensaje que deja también esta película de Ladrones de la Fama. Si a los famosos los encontraron en su casa por lo que publicaban de que íbamos a estar en este premio, imagínense toda la gente que publica: hoy estoy en el restaurante comiendo con tal y tal, y ponen ahí en Facebook, ¿no? Salgo ahí. También en Sullivan se esfuerzan. Ay, ay, ay. Y les digo, o sea, ven, por ejemplo, en las publicaciones de Facebook que luego ven de sus amistades, ¿no? Hoy estoy en el restaurante, no sé, tal de Reforma, ¿no? De Reforma. O sea, publican en sus redes sociales en dónde están, con quién están. O que van a ir a no sé, a tal lugar, ¿no? O sea, le están diciendo a todos los que tienen de contactos en dónde están, a qué hora van a ir, por ejemplo. ¿O a qué hora salieron de ahí? Tengan cuidado con lo que comparten en sus redes sociales también, porque bueno, si a los famosos les pasó esto, imagínense a las personas normales, ¿no? Ahí es como que otro mensajito, ¿no? Para que también tengan cuidado con esto, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí finalizamos el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Faltaron muchas películas de Sofía Coppola, yo lo sé. No alcanza para hablar de todas estas películas en un solo programa. Pero bueno, ya veremos si nos da chance de hablar más de ella en una emisión futura. O si, bueno, vamos a, como les digo, todo este mes vamos a estar hablando de actrices, directores, bueno, directoras, y de todo este mundo del cine, ¿no? Que tiene que ver con mujeres. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Si quieren que hablemos de algún director, digo, de alguna directora, no sé, de alguna actriz, de alguna temática también, porque tenemos, bueno, vamos a hablar en estos especiales de villanas, ¿no? En el cine. Así que pues no se lo pierdan, vamos a estar hablando bastante de estos temas. Y pues bueno, les dejo aquí las redes sociales. Síganos en Twitter y en Instagram como arroba acústica y un bajo radio. Aquí en nuestro canal de Facebook, que es Acústica Radio. También suscríbanse en nuestros canales de podcast, o digo, de YouTube. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver este y las demás repeticiones que tenemos para ustedes de los demás programas que tenemos en Acústica Radio. Como por ejemplo, tenemos Espacio Ácido con Sol Arenas y Julio Ochoa todos los lunes a la 1 de la tarde. También tenemos Territorio Comanche, análisis político con Vanessa Rojas y René Cáceres todos los lunes y miércoles a las 2 de la tarde. También no se pierdan Entre Emprendedores por si quieren poner un negocio, si ya lo pusieron y tienen dudas. O si no saben qué poner, pues también pues vean Entre Emprendedores con Iván González todos los martes a la 1 de la tarde. Yo estoy aquí todos los martes a las 7 de la noche, 7 y 5, por ahí así, cuando no se quiere conectar esto. Y pues bueno, mañana no se pierdan La Cocineta de Sara con Sara Velázquez a las 3 de la tarde. Va a haber dos recetas bastante interesantes: lentejas jarochas. Y para que no estén comprando chiles enlatados, aprendan a hacer chiles en vinagre o escabeche. Para que luego no salgan con que las rajas están aguadas, o las zanahorias no pican, o esto no es zanahoria. Así que, pues aprendan a hacer sus propios chiles en vinagre o escabeche. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y los chamorros de Chapulín, pues ahí están los comentarios y las sugerencias. Muchas gracias por el espacio, dice Alfredo. Daniel es un moroso, no le presten dinero. Aquí leyendo los comentarios, así que pues bueno, los dejo, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, síganse cuidando. Ya saben que pues sigue aquí, aunque digan que ya no pasa nada, pues síganse cuidando, ¿no? Todavía anda por ahí el bicho. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye bye.